¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches una vez más acá en Canal 9 Norte Misionero en Sin Molde. Y hoy la situación es bastante particular porque vamos a charlar con nuestra invitada que no está en El Dorado, no está en el piso, pero igualmente espero que sea una charla y una entrevista súper interesante para mí y para todos ustedes. Bueno, la charla de hoy va a girar en torno a una temática que tiene que ver con ser un ser humano y lo que tiene que ver con, ese impulso de vida que vendría a ser, para mí, la sexualidad. Difícil hablar de sexo, ¿no? En estos tiempos, o no, o tal vez en tiempos pasados era un poquito más difícil, pero vamos a ver qué pasa, qué es. Nuestra invitada, antes de seguir hablando, es psicóloga y diplomada en sexología. ¿Y qué hace una diplomada en sexología? ¿Cómo aborda esta temática? ¿La consultan? ¿Por qué la consultan? No sé, son infinidad de preguntas que me gustaría hacerle y cuando me digan, vamos a ver si ella la tenemos ahí. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Yo estoy así. Sí, un gusto. ¿Vos me escuchás bien? Sí, te escucho perfecto. ¿Vos? Sí, bien, te escucho bien. Acá estoy solita en el piso. Pero bueno. La siento muchísimo, lo que encontré ahí. Todo bien. Con calor, acá mucha humedad, calor. Sí. ¿Y quién es Camila? Bien, que es una pregunta difícil, digamos, ¿no? Preguntarse por quién es uno, ¿sí? Uno tiene muchas etiquetas, muchas identificaciones para poder presentarse, ¿sí? Pero tengo muchas, así como todos, ¿sí? Soy persona, soy mujer, soy licenciada en psicología, diplomada en sexualidad, soy madre, amiga, hija, hermana. Un montón de cosas como todos, ¿no? Una amplitud bastante considerable. ¿Y por qué elegiste encaminarte hacia la temática, digamos, que tiene que ver con la sexología? La diplomatura esta, ¿por qué crees vos que la elegiste? Siempre fue algo de interés personal, ¿sí? Desde mi adolescencia, digamos, fui incursionando sola en todo lo que es la sexualidad, digamos, siempre fue algo de mi interés. Y bueno, finalicé la carrera viendo todas las oportunidades de especializaciones, ¿sí? Posgrados que hay para hacer, todas las diplomaturas, y bueno, me encontré un día con esta, y dije, ¿por qué no? Sí, fue algo que siempre quise hacerlo, claro. Así que bueno, me aventuré a eso, y la verdad es que me nutrió un montón. Muchísimo, sí, muy rico el contenido de la diplomatura. Está dirigido no solo para profesionales de la salud mental, sino para médicos, y eso es algo que a mí me gustaba, digamos, porque no solo se remite a la parte psíquica, sino también a lo corporal, digamos, ¿no? A lo orgánico, cómo se explicaría ciertas cuestiones orgánicas, y ahí se da esta dualidad que repercute entre lo biológico y lo psicológico, y lo psicológico a lo biológico, digamos. Exactamente, cómo está relacionada la parte emocional, biológica, o sea, la sexualidad involucra muchas cosas. Yo pensaba que la sexualidad, por ahí nuestro comportamiento sexual, y ahora vamos a ver qué estudia la psicología, si vos podés contar un poquito. Está muy teñida, es un impulso, es una, digamos, no sé cómo llamarlo, que está muy teñida o muy culturalizada, ¿no? Las prácticas sexuales, ¿sí o no? ¿Qué te parece? La sexualidad es un concepto muy amplio, digamos, si quieren responderlo, puede responder desde distintas disciplinas, ¿sí? Claro. Desde mi construcción, desde mi estudio, desde mi clínica, la sexualidad es algo amplio y es algo que se va construyendo desde que uno nace, ¿sí? Exacto. Hay algo de la sexualidad que nos atraviesa enteramente en toda nuestra historia y eso se va construyendo y alimentando, digamos. Esto, como ustedes dicen, esta práctica sexual, digamos, si decimos sexual, está como equiparado a lo que es placer, ¿sí? Entonces tenemos un montón de actividades que podemos hacer. El hecho de comer, ¿sí? O el hecho de hablar, genera placer y satisfacción. Eso hace a la sexualidad, ¿sí?
¿Sí? No netamente, que es algo que me parece súper antiguo y que ya deberíamos dejar de equiparar, ¿sí? De igualar, es a sexualidad igual a genitalidad, que eso Claro, no claro. existe. Totalmente es un concepto que está totalmente obsoleto, ¿no? Pero Sí, es digamos obsoleto que ya. sí, es obsoleto. Hay muchas cosas, pero digamos que el avance en todo lo que tiene que ver con la sexualidad por ahí no condice, a veces no es paralelo a lo que sucede. Yo veo que sí, hay muchas cosas que son obsoletas, pero todavía no están muy bien implementadas o no muy bien conocidas. Uno supone que hay libertad en cuanto a las elecciones sexuales y a las prácticas sexuales, o saber qué es la sexualidad, y no es tan así, porque no es lo mismo, ya que vos me comentaste que todo esto empezó en vos en la adolescencia, no es lo mismo conocer o saber la parte biológica que, digamos, estudiar o hablar de sexualidad, ¿no? Como vos decías, es algo mucho más amplio, por eso me gustaría que vos me expliques y que puedas ser un poquito más clara, digamos, con respecto a lo que vos considerás que es la sexualidad. Bien, sí, la sexualidad es toda actividad que nos genere placer, ¿sí? Toda Claro. actividad, inclusive lo que uno piensa a veces también repercute en lo que es la sexualidad, ¿sí? Estas cuestiones de las prácticas sexuales, que no sé si podríamos llamar este desenvolvimiento del género, ¿sí? Podríamos Sí. hablar porque hay muchos géneros, hoy en día se discute esa cuestión, Sí. es el cómo decido, ¿sí? Desenvolver mi sexualidad, Claro. desenvolver ¿Cómo? mi forma de sentir hacia el otro. Claro, pero el tema ese cuando vos decís, cómo desenvolver o cómo desarrollar la propia sexualidad, tiene un montón de condimentos, ¿no? La propia sexualidad también depende de un contexto, depende de unas ideas o preconceptos que uno recibe, consciente e inconsciente. ¿Cómo uno decide? O sea, por ejemplo, vos decís, tengo una sexualidad plena. ¿Cómo sabes que tenés una sexualidad plena? ¿Comparado con qué? ¿Entendés lo que te digo? O sea, de repente hay un, sé que Sí, hay un sí, montón sí, de preconcepto que vos decís, bueno, para tener una sexualidad sana, yo tengo que tener relaciones tantas veces por semana. Ponele. Viste que hay un montón de, ya que entramos en este término, hay un montón de preguntas. Sí. claro, no. A ver, esta cuestión de eso, denominarse así como una sexualidad plena, y eso va a depender de cada uno y esa particularidad, digamos, a lo que a mí me hace bien o a lo que a cada uno le hace bien, desde ese punto, y Claro. ese es el único parámetro que vale para poder Bueno. medir esta cuestión de la plenitud de la sexualidad, digamos. Sí, Más te digo allá el de tema de que la por ahí plenitud, diciéndote otras temáticas, o sea, ¿cómo sé si yo tengo una relación, una sexualidad sana o hasta qué punto yo puedo digo, incursionar en ciertas prácticas? ¿Cómo un adolescente, vamos a empezar también en los adolescentes, empieza digamos, a desarrollar su vida sexual? Viste que por más que hay muchos tabúes o que se habla más que antes de toda esta temática, muchas veces los chicos saben algunas cosas, pero no saben qué tienen que hacer. Eso es impulso, más conocimiento, hay que practicar. Por ejemplo, un adolescente te dice, bueno, ¿y cómo tengo que tener relaciones? ¿Qué tengo que hacer? bien, ahí empezamos desde la base. Yo creo fuertemente que esto hay que enseñar desde niveles iniciales, el respeto del propio cuerpo, el conocimiento del propio cuerpo, ¿sí? Porque empieza todo por ahí de Sí, conocer uno qué sí. tiene, amigarse con esa cuestión, digamos. Hoy encontramos mujeres de gran edad, ¿sí? Sí. Las cuales tienen muchísimos inconvenientes con sus genitales. ¿Sí? Sí. Porque no les gusta, no se reconocen, no saben, ¿sí? He charlado con una mujer de 75 años y no sabía diferenciar, ¿sí? Que uno está la vagina, que es por donde ingresa el pene, Sí. digamos, está Sí. la uretra, por donde sale la Sí. orina, y que por otro lado tenemos el ano en donde uno hace sus necesidades, digamos, Sí. defeca. Sí. Digamos, eso era algo que yo decía que para mí, tan naturalizado, digamos, Claro. ella desconocía totalmente. Entonces ahí yo veo esa gran falla en
culturalmente, social, educacional, a nivel que le quieran llamar, ¿sí? En esta cuestión, digamos, que se tiene que enseñar las ESI, pero me parece que para mí es como que está un poco más enfocado en, no sé, es como una educación, como querer domar o controlar el sexo, ¿sí? En el claro, cómo tiene que ser. Sí, y por ahí es, tiene mucho que ver. Contar una norma. Sí, mientras vos hablabas, yo por ahí te interrumpo, si te tuviera acá te podría... Sí, no, no hay ningún inconveniente. También tienen que ver las creencias, ¿no? Y la religión, sin ofender a nadie, pero viste que hay gente, creencias muy férreas y creencias que también manejan todo el tema de la sexualidad o tratan el tema de la sexualidad de una manera bastante coercitiva, o sea, bastante censurada, digamos. No todas, y entonces hay como... un mambo interno, o había, o hay ciertas personas que aún hoy el tema de la sexualidad es tabú. Hay muchas culturas en el mundo también que el placer, sobre todo en la mujer, está prohibido prácticamente. Entonces, hay como... eso todavía no es que... si bien estamos en el siglo XXI y lo que vos me estás planteando que hay cosas que son obsoletas, sigue pasando que sigue siendo un tema tabú, ¿no? ¿Por qué vos crees...? Una cosa no quita la otra, digamos, ¿sí? Es más, mi pensamiento hoy, digamos, puede ser, es revolucionario, digamos, si yo me pongo a hablar con personas mayores, digamos, ¿no? Como que para ellos era de otro modo considerado el sexo, lo sexual, sobre todo, ¿sí? El sexo en la mujer, o sea, o que la mujer tenga sexo por placer o quiera satisfacerse ella misma, como persona, no estaba considerado, no estaba dentro de las opciones, digamos, ¿sí? Simplemente queda reducida a ser un objeto sexual del hombre. Exactamente. Digamos, destinada a complacer. Si vos fíjate que aparte... Y ahora, si vemos... Sí. No, vos decías eso y a mí me vienen ciertas frases así icónicas de determinada época que tienen que ver con las novelas y las cosas que uno consumía, que decían, la prueba de amor, te hice mía. O sea, son todas cosas culturales, condicionamientos que tienen que ver, que marcan un comportamiento en la sexualidad. Entonces, la mujer era la receptiva, la que no tenía que exteriorizar tampoco el placer, no demasiado, y ya esas frases te definen un poco, mía. Vos sos mía, te hice mía en la prueba de amor y todas esas cosas que quedan en el inconsciente un poco colectivo, ¿o no? No es que se borran como, de un día para el otro. No, son como estas normas culturales a cumplir. Así como hay el estereotipo de belleza, creo yo que hay un estereotipo de el sexo en el hombre, de cómo debe ser. Y en el sexo en la mujer, digamos, tenemos la figura del hombre como aquel que tiene que rendir sexualmente todo el tiempo, digamos, una potencia constante, lo cual eso también genera cierta presión en el hombre. ¿De qué pasa con aquellos que no pueden? ¿Qué pasa con aquellos que no pueden estar al pie del cañón todo el tiempo, constante? No es hombre. Claro, eso que estás diciendo me hace acordar a una pregunta que yo les hice ayer en un grupo de amigos, le digo, ¿qué le podemos preguntar mañana? A ver, ¿qué cosas quisieran que yo les pregunte a ella? Entonces, sí es cierto que hay una diferencia entre la necesidad de tener sexo entre el hombre y la mujer. Es como que el hombre no puede contenerse, porque estamos hablando de la cantidad de violaciones y la cantidad de aberraciones que tienen que ver con un sexo no consentido y digamos, es como que el planteo era que el hombre tiene una necesidad sexual tan grande que no la puede contener. ¿Vos crees, cómo crees que son? O sea, yo pienso que biológicamente, o sea, anatómicamente somos diferentes, hay ciertas diferencias, pero la pregunta era si la mujer se puede controlar más o se puede aguantar más que el hombre. ¿Qué te parece a vos? Yo creo que no es un factor que sea así, digamos. Sí, como vos lo decís, tenemos diferencias anatómicas diferentes, pero las construcciones psíquicas pueden ser similares, ¿sí? A ver, esta cuestión de esta necesidad, por hacerlo pasar por la necesidad de tener sexo, sí, hay cuestiones
fisiológicas, ¿sí? Ustedes saben que el cuerpo acciona ante estímulos, ¿sí? Claro, entonces, sí. En el hombre no sé si pasa por esta cuestión de necesito tener sexo, si no es un quiero, y la mujer también lo emite, ¿sí? La mujer también lo vive, nada más que está un poco más censurada socialmente para poder decirlo abiertamente como el hombre, ¿sí? Porque la mujer también coge y le gusta coger, digamos, le gusta tener sexo, pero no lo puede decir. Entonces es como que se genera de oídos esta cuestión de que el hombre es como que tiene más necesidad de tener sexo que la mujer. Por eso digo que me parece que eso no es así. Y respecto a esto de ultrajar el cuerpo del otro, me parece que no pasa por una cuestión del sexo en sí, sino porque hay otras cuestiones implicadas a nivel psíquico. Digamos, es esa cuestión. Sí, pero he tenido consultas, sí, he tenido consultas, digamos, yo en mi página profesional cada tanto hago unos ciertos cuestionarios y me había llegado una respuesta en torno a que había tenido una situación, una experiencia, y me decía qué pasa cuando yo dije que no quería y el acto prosiguió. Entonces, bueno, paso a comunicarme con esta persona y, bueno, me termina comentando lo que para mí yo consideraba que había sido un abuso. Claro. Digamos. El tema es que ahí digamos, le comento esta cuestión de que como el cuerpo acciona estímulos, la mujer lubrica igual, por más que en el decir, en la cabeza, uno diga no quiero. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se malinterpreta. Una puede pensar, o sea, dudar de esa cuestión, porque es como decir, el cuerpo me traiciona, y el otro puede malinterpretar esa situación, digamos. Claro, quiere decir, bueno, vos lubricaste, quiere decir que estabas apta, algo así, que el otro malinterpretó. ¿Qué querías? ¿Qué querías? Claro, claro. Exacto, sí, que vos te lubricaste, entonces vos querías. Claro, claro. Pero no es esto, no pasa así. Por la cuestión del cuerpo. Y no es así, digamos. Es un en ese momento se pone el cuerpo y se pone algo más. En el momento del acto sexual, ¿sí? En el momento del coito, tiene que haber este acompañamiento de decir sí quiero, de ambos. Porque hay dos personas involucradas en el coito. Entonces ambos tienen que acceder a consumar eso. Claro. ¿Y la mecánica para llegar al orgasmo es diferente en el hombre y la mujer, no es cierto? Son distintos tiempos, son distintas formas de hacerlo, de lograrlo. Y bueno, todo eso, por eso es bastante compleja la sexualidad, relacionarse con el otro sexualmente y poder comunicarse. No, para mí no es tan sencillo como parece. Porque hay veces que se dicen, bueno, hacemos esto, 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 entonces la mujer tiene el orgasmo. Y no todas las personas son iguales, ¿o no? No. Fíjense que es complicado. Imagínense si es complicado con uno encontrar cómo uno se satisface solo para llegar al encuentro con el otro. Por eso a esto iba con empezar a enseñar este conocimiento corporal desde muy pequeños, el respeto al propio cuerpo, para saber qué es a lo que uno le gusta, digamos, ¿no? La exploración corporal para conocer, amigarse y respetar y dignificar este cuerpo, el cual nos lleva a todos lados y nos sostiene, ¿sí? Para poder luego comunicar esto me gusta. Esto no me gusta. Claro. Así puedo satisfacerme yo y así no. Digamos, el poder discernir bien esas cuestiones. Así como vos decís, sí, cada uno tiene, o sea, los tiempos inclusive en las mujeres para llegar al orgasmo son distintos. En el hombre exactamente de la misma forma, digamos, ¿no? Porque no hay uno igual en el mundo. Exactamente, por eso. Porque antes era muy común, viste, seguir ciertas normas o basarse en las películas porno. Los chicos consumían películas pornográficas para aprender cómo tenía que hacer. Y para mí eso es ficción. La película pornográfica. Sí, pornográfica. Por supuesto. ¿Entendés? Es ficción. Y lo que vos decís
a mí me lleva a pensar es que sin autoconocimiento va a ser mucho más difícil llegar, por ejemplo, a un orgasmo, ¿no? Sin autoconocimiento, sin autoexploración, sin autosatisfacción primero, va a ser mucho más difícil que vos puedas saber cómo. Salvo que sea, no sé, una investigación entre ambos. A ver, vamos a probar esto. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Por supuesto, eso queda a elección de cada uno. Eso queda a elección de cada uno, el cómo hacer este autoconocimiento, digamos. Por supuesto, empieza por uno para poder decir al otro, y es en estos, entre estos dos. A ver, claro. Otra cosa que me parece importantísimo aclarar, que el sexo, ¿sí?, el coito, no es igual a penetración. Claro. El sexo es más complejo, ¿sí?, es más amplio, e incluye, ¿sí?, como lo quieran llamar, ¿sí?, la previa, el durante y el post, ¿sí?, el después. Es toda una cuestión, e inclusive hay gente que puede llegar al orgasmo sin tener que penetrar. Claro, sí, seguro. Sin que la mujer sea penetrada, sin que, digamos, cualquier persona, ¿sí?, acá hablamos de personas, no necesariamente sí, del sexo, sí, de sí, genitales, ¿sí? No es necesario llegar a hacer esta equiparación tampoco. Digamos, es algo tan, no sé, a mí me fascina, digamos, porque hay tanta amplitud, sí, hay tantas variaciones que no sé, es como que me incentiva a descubrir, digamos, ¿no? Y que eso es lo que intento yo comunicar, en que puedan explorar esto uno, ¿sí?, desde uno, y sin transgredir al otro, por supuesto, siempre con este consentimiento, ¿sí?, de decir, querés, queremos, vamos. Si es hasta ahí, hasta ahí. Si es un no, es un no. Si hay, claro, una duda, sí, se presenta en el estilo de un no sé. No, mejor no, ¿sí? Hasta que se, claro, aclaren las cosas, no. ¿Y a vos te hacen consultas individuales, en pareja, por ahí, para tratar alguna problemática sexual? ¿Las consultas son individuales o a veces asesorás a una pareja, por ejemplo, si te quiere consultar? Sí, sí, atiendo parejas, pero justamente no es, no se remes. Sí, hay algo siempre que se ha implicado en lo sexual, porque, digamos, a ver, uno tiene problemas uno solo, se encuentra con los fantasmas del otro, se suman, supongamos, la paternidad, la maternidad, se suma la convivencia, se suman los problemas familiares de los otros. Imagínense que eso empieza a ser toda una bola, un pegoteo, y que por supuesto se refleja en todo, en la convivencia, en la relación de padres, en la relación de pareja, como hombre y como mujer. Entonces, ahí hay que empezar a discernir, digamos, que una cosa no tiene por qué anular la otra, ¿sí? Y que tampoco ignorar todas estas cuestiones, y que, o sea, sí, por supuesto que repercute en cuando hay que tener sexo, digamos, por ahí ya es una cuestión obligada, ¿sí? Claro, me estás hablando de toda una problemática y que también interfiere por ahí en la sexualidad, y qué sé yo, vos decís que por ahí hay que ponerse días, una familia que está, porque vos me planteaste, hay que ponerse días, hay que hacerlo como una rutina, o la sexualidad decae con el tiempo, el interés sexual por tu pareja naturalmente decae. Eso también puede pasar, ¿sí? Eso, a ver, ahí está esta cuestión, remitirnos a la etapa del noviazgo, a este enamoramiento, ¿sí? ¿Qué es lo que hace uno? Cuando uno se enamora, conoce a otra persona y dice, güey, recopada esta persona, pero claro, o sea, uno idealiza. A ver, esto cuando uno... lo que tanto se escucha esto como idealizar al otro, ¿sí? Sí. ¿Qué es idealizar? ¿Sí? Nosotros nos encontramos y esta persona está llena de huequitos, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace uno? Masilla, ¿sí? Le pone masilla, lo lija, mucha deconstrucción, no sé, pero bueno, le ponemos pinturita y queda perfecto, divino, ¿sí? Claro. Pero justamente, como no sabemos deconstrucción, ¿sí?, con el tiempo, a veces pueden ser más, a veces pueden ser menos, ¿sí?, esto cae, y se empiezan a ver esos huequitos que antes no es que no estaban, ¿sí? Uno no es la que quería ver, porque ganaba esto tan copado en esa persona,
que no queríamos ver esto otro. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos con estas famosas frases como ella no era así, él no era así, antes era más copado, ¿sí? Todas esas frases. Antes era más cariñoso, me prestaba atención. Exacto. Antes teníamos relación, antes éramos muy fogosos, y por supuesto, digamos, que todas esas cosas se van modificando, porque hay un montón de situaciones y experiencias que se van atravesando como pareja, que modifican, ¿sí? Modifican a cada uno, y modifican a la pareja. Entonces, es un constante en encontrar un modo de encontrarse. Es una dinámica cuando los dos están de acuerdo en continuar con esa, con continuar con la pareja en este caso, pero vos decís que la falta de deseo estaría marcando el fin de una relación. La falta de deseo prolongada en el tiempo, ¿no? Porque no, no creo que sea algo, no creo que sea un factor, o sea, de que influye, puede influir. Pero es más, hay veces que se sigue deseando a esa persona, pero ganan muchísimo más las otras cuestiones, digamos, ¿no? O sea, claro, me encanta tener sexo con esta persona, me atrae físicamente, pero me hace muy mal. Ah, entonces, correcto, la pareja tiene que terminar por otra cuestión. Ajá. O sea, digamos, y de repente... Usualmente no va tanto el fin de una pareja por lo sexual, por el no desear al otro de manera... De sexual atractivo, de que le parezca atractivo o no, sino por un montón de otras cuestiones, digamos, ¿no? Hay problemas de convivencia que no se pueden solucionar y, claro, y no están dispuestos a no sé, a, digamos, a generar un cambio, porque el cambio en realidad, cuando uno lo hace por uno y no por el otro. Ese es un verdadero cambio. Los otros son todos cambios momentáneos. Pero que no se van a sostener en el tiempo. Sí, he escuchado que, por ejemplo, la mujer dice, estoy re enojada con él, estoy peleada, tuvimos un drama genial, y él igual quiere tener relaciones sexuales. Pasa a veces, es como que el hombre igual, o sea, por eso te pregunto, porque amigas me han dicho que el hombre igual quiere tener sexo bajo cualquier circunstancia. Es como que hay un preconcepto, que esto vos ya me lo dijiste, que no es así. Pero, por ejemplo, en una pareja, el hombre, a pesar de que se hayan tirado los platos, que haya un lío bárbaro, la mujer eso le baja la libido, digamos, y al hombre no. ¿Puede pasar también o qué? ¿O eso tiene que ver sí, con por supuesto, pareja? Así como al revés también lo puede suceder, digamos, porque ahí está, ahí en este ejemplo vemos que el deseo no es algo que está molestando ahí. Digamos, claro, se sigue atrayendo ambos mutuamente, digamos. Yo no creo que esa mujer no quiera tener sexo, pero ¿qué pasa? Todos estos otros mambos aplacan esa situación. Exactamente. Entonces es como, no, pará, porque yo me tengo que enojar. ¿Pero por qué? Claro. Porque ahí está este pegoteo que yo decía hoy, digamos, que se cree que si predomina, digamos, bueno, si accedo a tener sexo, es como que se va a olvidar de todo el mambo que tuvimos. Y no se tiene que olvidar, no hay que olvidarse, claro, porque está. Claro. Y no necesariamente es eso, digamos. Una cosa no quita la otra. Perfecto. Y uno puede tener un enganche tremendo con una persona a nivel sexual y después no quiere saber nada en otros ámbitos de la vida. O sea, te puede pasar engancharte con... Puede pasar. Te podés enganchar, estar en pareja y bárbaro con tu pareja y te enganchás con otra persona, pero solamente a nivel sexual. ¿Qué pasa ahí? Por supuesto, ¿sí? Estando solo, ¿sí? Uno estando solo puede engancharse con alguien, desearlo como hombre o desearlo como mujer, ¿sí? Sí. Y no se involucran sentimientos, ¿sí? O este querer compartir más allá del sexo. Y lo mismo sucede en las parejas. Hace no mucho, también lo había charlado en otro programa, esta cuestión, lo trabajamos más en torno a la infidelidad, digamos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Claro. Indiscutiblemente se cuela este concepto de la infidelidad. Sí. Primero que la infidelidad es una construcción, ¿sí? Cada uno construye lo que considera ser infiel, ¿sí? Ajá. Entonces, esta cuestión acá de engañar, como dicen, ¿sí? Ajá. Sucede que se puede amar, sí, porque escuchamos, pero yo amo a mi pareja, amo a mi pareja, porque supongamos que se dan charlas de amigos y decís, pero ¿por qué? ¿Por qué si? ¿Para qué seguís? ¿Para qué seguís si vas a estar con otros?
Pero yo lo amo o la amo, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa? Sí, porque existe a nivel psíquico, sí, hay una cuestión que se llama el desdoblamiento del objeto. Y, perdón, como que se me congela a veces la imagen y no sé si perdemos conexión. No, sí, yo te escucho, te escucho. Sí, el desdoblamiento del objeto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Nosotros a nivel psíquico estamos todos como categorizados como objetos amorosos, ¿sí? Entonces, en el hombre, usualmente, ¿sí? La mujer también, es como a términos generales, el hombre puede hacer una cuestión del desdoblamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que puede dirigir emociones tiernas y emociones eróticas en dos puntos distintos. Y ahí es donde encontramos esta cuestión, ¿sí? Amo a mi pareja porque está la corriente tierna, ¿sí? Una emoción pulsional tierna, y me encanta esta mina porque la deseo como mujer, ¿sí? Es algo como Freud lo decía, como la puta y la madre, ¿sí? Porque a la Claro. madre no le puedo pedir ciertas cuestiones a la hora del sexo que a la puta sí. Claro. Era como antes la estable, la oficial y la querida que vivíamos, ¿entendés? Esas cuestiones de antes. Y hablábamos del tema de la infidelidad y todo. ¿Cómo ves ahora actualmente las parejas se conforman tratando esta problemática y por ahí hablándolo abiertamente y planteándose la posibilidad de que existan dentro de esa pareja, o sea, otras personas que intervengan desde afuera? O sea, parejas abiertas, ¿ves parejas abiertas, cambio El de cambio de eso, sí, pareja? exactamente. ¿Lo ves? Hoy se llaman parejas abiertas, ¿sí? Parejas Así como el abiertas. fenómeno, sí, nosotros somos una pareja abierta. O están las cuestiones de los swingers, ¿sí? Que hacen el intercambio de parejas. Siempre y cuando no se involucre esto sentimental, es como que está todo bien. Pero eso ¿Cómo son, haces? claro, digamos, ¿no? Eso es todo un contrato, comunicación constante entre la pareja, ¿sí? O sea, uno cuando se pone en pareja es de algún modo se genera un contrato, Sí, un un convenio entre las acuerdo partes. entre las partes, ¿sí? En decir, bueno, esto es lo mío, esto es lo tuyo y hasta acabamos y así, digamos. Pero ¿qué pasa? Como decía hoy, uno cree que uno cuando se pone ahí se cierra, se firma y listo, se encajona. Y no, es un contrato y un acuerdo que se va trabajando constantemente. Por estas cuestiones que decía, se van atravesando muchas situaciones. Por ejemplo, ¿sí? Una de las que por ahí a veces se considera como muy caótico en una pareja, el ser padres. ¿Sí? Ahí es cuando empieza a tambalear todo. Pero respecto a esta otra cuestión de las parejas abiertas, sí, totalmente sucede. Es más, hoy en día escucho que prefieren ni siquiera entablar esta nominación de pareja, no sé, de novios, de Claro, ponerse estos nombres, porque sino es medio compartir, pesado, ¿sí? Es ¿eh? compartir, como está el garche fijo, el chongo, esas cuestiones así, digamos, pero porque cada vez es como que se mete más presión social también. Entonces, Sí, como que sí, la sí. gente no quiere caer en esa de tener que estar cumpliendo con estas expectativas sociales, lo cual me parece genial porque ahí se está poniendo algo de uno, del deseo de uno, y no de lo que la sociedad me dice cómo tengo que hacer o cómo tengo que ejercer mi sexualidad. Claro, pero es muy difícil porque nosotros somos la sociedad, la conformamos, o sea, no estamos al margen, ¿entendés? Nosotros estamos imbuidos, somos parte, y bueno, el tema es tener la capacidad de plantarse y ponerse a pensar, a ver qué es lo mío, qué es lo propio, qué me gusta, qué no me gusta, y a veces eso llega con el tiempo. Hay gente que lo puede hacer a más temprana edad, hay gente que nunca se lo plantea, que nunca se plantea el tema de la sexualidad y dice, bueno, es lo que me tocó. Y hay mujeres que por ahí, yo digo mujeres y está mal, personas que nunca tienen un orgasmo en su vida o que les cuesta llegar al orgasmo y que ni siquiera lo tratan. ¿Entendés? O sea, que todavía Claro, creo porque que no lo hay ven como como una una. problemática. Exacto, hay gente que, a ver, nunca llegó, digamos, se puede hablar como en porcentajes de la erección, ¿sí? Como nunca llegó al 100% de la erección y para cómo funcionó e hizo acabar a la otra persona, digamos, hizo llegar al orgasmo, la eyaculación y
el orgasmo son como tomados en cuenta de distintas formas, y ya está, digamos, pero porque no es considerado un problema para esa persona, para otras personas sí, por eso ahí también hay que ver qué es lo que cada uno considera como una problemática, y de ahí se va a trabajar. Ahí va esa cuestión, digamos, uno por ahí recién ve ciertas cuestiones cuando el otro se las marca, y por ahí el otro se lo diga, ahí se cree que es un problema, pero por ahí realmente para uno no es un problema. Claro. Entonces ahí está esta cuestión de la comunicación, de poder decir, bueno, mirá, esto es lo que puedo, esto es lo que soy, esto es lo que doy. Claro, también tiene que ver con, sí, con la educación y también con la educación emocional para tener un sexo también saludable, digo, ¿no? Para poder comunicar, para poder respetar lo que el otro quiere. Y bueno, es bastante complejo. ¿Y por qué se miente el orgasmo? ¿Por qué se finge? ¿Cuál es tu opinión? Ahí hay que, esa es una gran pregunta de hacérselo particularmente a cada una de las personas, ¿no? Yo creo que pasa por esta cuestión de no querer lastimar al otro o de no querer herir o hacer sentir mal al otro. Lo cual es, me parece a mí que no hay que abandonarse o hay que dejarse por el otro. Y esa es la cuestión que se ve implicada ahí. No es con el afán de decir cagate en el otro, sino que no te cagues en vos mismo. Y que hay muchísimas maneras de poder comunicar esta cuestión. No me parece que uno deba seguir fingiendo, ¿sí? Todo el mundo lo ha fingido alguna vez, pero me parece que hay que dejar de hacerlo porque no hace ningún bien a nadie, ¿sí? Porque después va creída esa otra persona de que es full en el sexo porque la hizo gritar o lo hizo gritar un montón, disfrutó un montón y había sido que era toda una pantomima, toda una escenificación, todo un teatro. Pero ¿por qué se monta? Es bastante loco, o sea, se monta toda una... Usualmente en la mujer está esta cuestión, se ve implicada esta cuestión que lo charlábamos hoy, de ser un objeto de satisfacción. Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que se remite a hacer la mujer? Básicamente un agujero y gritar, que emite un sonido, emite gemidos. Simplemente eso hace. Claro. Por eso también se escucha de esto, vos me tenés que satisfacer a mí. Y no es así. Claro. Y ahí está esa otra cuestión, por ejemplo, de que no se repite más, o yo a esta mina no la veo nunca más, yo a este vago no lo veo nunca más. Las cuestiones de los tamaños, ¿sí? Otra cuestión que se habla mucho. A mí me gusta, por ejemplo, decir, nada es desechable, ni nadie es desechable, todos son enseñables. Sí. Todo se puede enseñar. Sí, pero por eso te digo que el tema de la educación sexual no pasa solamente por el conocimiento de las partes, sino también de cómo usarlas, sería, ¿no? Por supuesto. Es porque de repente, bueno, vos aprendés y después decís, bueno, ¿qué hago con todo esto? y hablando del tema del tamaño, que siempre hay como un mito de que el tamaño sí importa, no importa. De hecho, yo digo, personas que abiertamente me han dicho, sí, a mí me importa, para mí es determinante. Puede tener con alguna cuestión de, digo, que con esa persona encastra bien, para decirlo de alguna manera. Y bueno, ¿y cómo hace una persona que sí le importa el tamaño? ¿Y cómo desecha una pareja, desecha, qué fea palabra, cómo hace una persona cuando se encuentra con una pareja sexual y de repente no es lo que esperaba, sin herir al otro, ¿no? Sí, es que utilizaste bien el término. El tamaño no importa. Vos utilizaste bien el término, porque es desechar, si bien suena muy feo, pero ¿qué pasa? Uno, al hacer esa cuestión, ¿sí?, se remite a tomarlo no como una persona al otro, sino como un objeto que es posible de desechar. Claro, por eso digo yo que todos son enseñables, porque le da otra categoría, le da otra posición al otro, de una persona, de que ahí hay un sujeto, que tiene un montón de cuestiones, sentimientos, un cuerpo, una psiquis, etc. ¿Sí? Exactamente, pero supuesto pasa esto, pasa de que le interesa el tamaño, pero porque quizás esta cuestión pasa por otro lado, digamos, o por ejemplo de la penetración, de que si hay un miembro muy pequeño, no siente nada. Claro. Pero ahí está la invención, justamente, a la hora de tener sexo,
que no es solo la penetración, ¿sí? No, quizás hay una cuestión de estimulación de otros lados. O sea, el primer órgano sensorial que más placer da es la piel. Es la piel, ¿sí? Uno empieza por las caricias y los besos. Uno empieza por las caricias y por los besos, y ahí ya el cuerpo empieza a reaccionar, ¿sí? No es, y por eso es importantísima la previa, como lo dicen, ¿sí? Y que eso va a ir hablándose entre la pareja, si va a ser más extendida, si va a ser más corta, cómo va a ser, ¿sí? Pero es en la piel, digamos, ¿no? Y de ahí tenemos todo el cuerpo para poder poner en ese momento. Hoy en día hay un montón de juguetes sexuales para poder incorporar a esta cuestión, ¿sí? Que no se va a remitir únicamente a la penetración. Yo creo que esas personas, si se abrieran un poco a las otras posibilidades, y no solo de que es un tamaño, ¿sí? Claro. De que cuanto más grande y grueso, mejor. Claro. ¿Sí? Hay gente que prefiere que no lo sea así porque... No, porque es molesto. Sí, no sé qué hacer con todo esto. Ay, ¿sí? ¿Qué hago? Bueno, me voy. Pasan esas cuestiones. Bueno, pero pasan yo esas cuestiones. Un poco, sí, me refiero un poco, mientras vos hablas, yo voy pensando, me refiero un poco también al sexo casual, que no tiene la posibilidad de un desarrollo tan amplio en el tiempo como para decir, bueno, nos vamos conociendo y podemos reemplazar esta práctica por otra. De repente, sexo casual, y el sexo casual a veces es un fiasco. O sea, todas esas películas sexo casual y la pasan bomba y salen, no sé, luces de colores. Nosotros tenemos... Sí, bueno, eso, son todo, eso hace todas las expectativas de uno, digamos, como que el encontronazo, como le dicen, sí, esa única noche tiene que ser es porque... Es pasarla tan bien la única, la primera noche, porque no te conoces tanto, es bastante complicado. Pero ahí está, fíjate que ahí está un poco eso que vos decís, ahí va en el decir, no te conoces tanto, y no, pasa por eso, si uno se conociera, yo creo que me parece que ahí no debería dificultar, porque ¿qué pasa? Si yo me conozco qué es lo que a mí me gusta y me amigué ya con toda esa cuestión, en ese encontronazo la voy a pasar bien igual. Claro, pero le tenés que dar indicaciones. A mí me gusta esto. Así no va, a mí no me gusta. A mí no me gusta, digamos, ¿sí? Obvio que no es tan, digamos, autoritario, por ahí a la gente le gusta esta cuestión de la autoridad. Pero sí, obvio, de manifestar esta cuestión, ¿no? Por así más, así no, mirá, probá así, digamos, todo se puede comunicar, digamos, por eso todo se puede enseñar y no importa si es de una noche. No importa, o sea, vos decís que puede ser fantástica igual con comunicación, ¿no es cierto? Y sí. Me parece que uno tiene que ir abierto a que no, a estas expectativas, no prestarle tanta atención. ¿Sí? Sino que ir a ese momento e ir en ese momento, ¿sí? Estar dejarse en ese llevar. Momento de todo tipo, en toda forma, corporalmente, mentalmente, estar ahí. Ajá. Estar ahí, con todos los sentidos puestos en el momento, con todos los sentidos puestos. Y también hay otro mito, otra creencia de que, y eso también está relacionado con el tema del tamaño, que el orgasmo es vaginal. El orgasmo no es vaginal. No, el orgasmo es clitoris. Por eso te digo, muchas veces la creencia, el hombre cree que necesita un pene de determinadas proporciones porque el orgasmo es vaginal y se produce a través de la penetración. Y no. No, no, está el famoso, el punto G, sí que está, claro. Y está, pero... Ojo, no se necesita un super pene ni una cuestión muy, porque el punto G no está más que a 3 centímetros del introito vaginal, que sería la apertura de la vagina, digamos. O sea, fácilmente se accede con un dedo. Es simplemente encontrarlo en movimiento. Claro. Pero más que clave, más que clave, sí, es la estimulación del clítoris. La mujer es capaz de llegar a un orgasmo con la estimulación del clítoris. Hay mujeres que tienen el clítoris más sensibles y otras que necesitan o requieren de mayor estimulación para poder llegar al orgasmo. Entonces, no es necesario ni siquiera un pene. Ni siquiera es necesario un pene para poder darle un orgasmo a una mujer. Obviamente que no. Sí. Y con respecto, ¿el hombre finge el orgasmo también?
Por supuesto, yo supongo que sí, que el hombre también hará lo mismo. Es más, al hombre creo yo se le dificulta un poquitito más por el hecho de que el hombre sí eyacula y tiene su orgasmo en el mismo momento. Una vez que eyacula es cuando el hombre tiene su orgasmo y por eso pasa esto de que toma a algunos hombres les demora un poco más de minutos en poder volver a remontar la situación. Entonces, por ahí simplemente pierden la conexión y se les baja. De ahí a que si la mujer es como que está muy perdida, digamos, si no está atenta a la situación, puede pasar, digamos, el hombre se las puede salir con las suyas en esto cuestión de fingir. Pero, por supuesto, fingir lo pueden hacer todos. Sí. Bien, entonces no vamos a fingir más. Super. Vamos a empezar No, no hay que nuestra fingir, no hay que sexualidad. fingir para nada. Sí. ¿Y qué estimula? Hay distintas diferencias en la forma que se estimulan las personas. Yo supongo que sí, pero viste, estoy muy hombre y mujer, me parece que no corresponde. Pero bueno, el hombre dicen que es más visual. ¿Esto es así? ¿Crees así que el hombre se excita más a través del sentido de la vista? Que la mujer necesita de otros estímulos para excitarse, digamos. Eso va a ¿Crees que ser eso es una una lección construcción? particular. ¿También es una construcción cultural eso o qué? Yo creo que hay Porque. veces, por ejemplo, que no es en la totalidad de la visión de del otro cuerpo, sino que en un rasgo particular. ¿Sí? Por Ajá. ahí hay cuestiones, por ahí Por suena muy ejemplo. fetichista, ¿sí? Están estas cuestiones fetichistas en las elecciones de las parejas. Que sí, digamos, por ahí es que tengan, no sé, pelo largo. O que las uñas estén pintadas, son esas cuestiones, digamos, a lo que es la índole visual. Pero por supuesto que en el momento del sexo, no sé si es una de las cosas el sostener la mirada así, pero toda esta cuestión de saber cómo estimular, del tacto, de los olores también pueden ser, digamos, ¿no? Claro, No, claro. no, no sería como un requisito fundamental el tema de la cuestión de la vista, ¿sí? Siempre hay algo que visualmente llama la atención. No sé si es en su totalidad, a eso voy, sino que por ahí es un rasgo particular, ¿Y que los eso hace adolescentes a te la consultan? excitación. ¿Los adolescentes te ¿Cómo? consultan? No, hasta ahora no ha llegado ningún adolescente con esa temática, con la temática de una cuestión del sexo. Porque yo creo que por ahí está demasiada información que desinforma, entonces están como con la creencia de que lo saben todo. Entonces, cuando hay alguien que lo sabe todo, no hay que consultar, no hay una pregunta que se pueda formular ahí. Y me parece que eso es uno de los mayores pecados, si quieren decirlo, errores, el no preguntarse por todo. Claro, yo sí, los adolescentes creen que tienen acceso a la información y que ya creen que saben todo, eso es cierto, pero yo me he dado cuenta de que no es así y que por ahí tienen muchos miedos y en el momento de las prácticas y que hacen cosas que creen que, porque lo vieron en Instagram o porque lo vieron, ¿entendés? Y me parece que no hay una búsqueda concienzuda de aprender sobre su propio cuerpo y cómo vivir sanamente su sexualidad. ¿Cómo implementarías vos la educación sexual en las secundarias? Viste que a veces es difícil porque hasta hay ciertos padres que se oponen a eso. Sí. Bueno, como les había comentado, yo soy madre, sí, mi hijo tiene 6, está por cumplir 7, yo con mi hijo lo hablo todo, le doy este ¿Todo lo espacio. hablás? Todo. Exacto, sí, él, por ejemplo, o sea, digamos, a los 4 años, 3, a los 3 años, le enseñé que eso que él tiene es un pene, le enseñé a nombrar eso que tiene como pene y testículos, porque es las cosas por su nombre. Digamos, Claro. ya no va más el pitulín, el pajarito, la pichila, como le llaman. No, es un pene y este pene tiene sus consecuencias y sus cuidados, digamos, ¿no? Tu Claro. cuerpo es este, lo tenés que amar, lo tenés que respetar, ¿sí? Y tenés que hacer que los otros lo respeten, ¿sí? Todas esas cuestiones yo a mi hijo se las enseño y le doy ese espacio para que él pueda decirlo.
¿sí? Para que justamente él tenga ese conocimiento. Sabe que la mujer tiene vagina, por ejemplo. Sé que esto a otros padres les suena aberrante que un nene de 6, 7 años esté manejando esta información, No, me pero ahí parece está perfecto. el precepto o los preconceptos que tiene uno como Sí. adulto. Y, na no, y nada que ver con lo de los niños, digamos, ¿no? Porque mi hijo no le afecta para nada en su cotidianidad el tener esta información, ¿sí? Ahí hay una cuestión de que se subestima mucho a los chicos. Y con el tema de Sí. los adolescentes, yo sería la típica, llevo un pene, llevo todos los elementos para explicar los métodos anticonceptivos, explicaría para qué sirven, cuál es el efecto, cuál es la función y cómo se utiliza. Todo, todo, o Pero sea, es la solamente forma un más pene o llevaríamos una explícita. vagina también, Una vagina también, por supuesto, para claro, enseñar todo, digamos, todo, 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 todo. Inclusive yo soy de las que fomentan a la masturbación. Fomento totalmente a que cada uno incursione en esto de la masturbación porque es uno de los elementos que tenemos para poder conocernos, ¿sí? De este sí. autoconocimiento. A mí me gusta decirle seximiento, ¿sí? Conocimiento sexual. Seximiento. Seximiento, seximiento, es Ajá, el no te había conocimiento escuchado. sexual. Buenísimo. Pero ahí vos sabés que te. No, no, ahí yo estoy imaginando lo que vos me decís y te estoy imaginando a vos en una clase con el pene, la vagina y todo. Eso sería genial, de una manera muy naturalizada. Y después los padres, viste, que se vienen, se vienen. Horrorizados, Es horrorizados, difícil, por vos sabés que es difícil, supuesto. que es tan natural, Es tan muy natural. complicado porque ahí está, el trabajo primero parte por estas generaciones que, a ver, no hay que hablar de culpas, no es que las generaciones No, no, más no, 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 no. avanzadas No, no. tienen Quedaste la culpa de que esto congelada. sea así, sino que hay responsabilidad que se viene, la responsabilidad es que se viene acarreando desde hace años con esta cuestión que veníamos diciendo de que es un tabú. Hablar de sexo es un tabú. Entonces me parece que se tiene que hacer un trabajo nivel etario completo, digamos, ¿no? Sí, De poder totalmente, volver a rever esas totalmente. cuestiones y de evidenciar las problemáticas que acarrea el desconocimiento sexual, ¿sí? Ajá. ¿Y qué La cantidad de problemáticas? enfermedades, la cantidad de enfermedades de transmisión sexual, los embarazos. A ver, esto que hablan de los embarazos no deseados, si ¿sí? En algún punto con mayor conocimiento y con la cuestión de qué pasa, estos que se rebelan en contra de los métodos anticonceptivos, digamos, yo no siento si uso forro, no siento. No, no, no es así, no es así, digamos, ¿no? Todas Claro. esas cuestiones de que se charlen, de que se hablen, de que se diga, de que se habilite un espacio. Me parece que lo que no hay es un espacio para poder hablar y decir sobre estas cuestiones. Tanto Claro. puede ser en las casas como en las escuelas. Esto que vos decías de la religión también es un poco chocante para estas personas. Digamos, acá hay muchos colegios en posadas, por lo menos hay bastantes colegios que tienen una doctrina, ¿sí? Una religión. Entonces, Sí. como que con este material así tan explícito, yo, por ejemplo, sería vetada. No creo que me A permitan vos ya te hacerlo hubieran de ese echado. modo. Ya me hubieran echado, no hubiese ni cobrado mi primer sueldo, porque no pasaría de la primera clase, ¿sí? Sí. Pasaría por eso. Pero eso es lo que más Claro. evidencia en cuanto a no querer saber del sexo y después, bueno, por supuesto, no hacerse responsable o querer asumir las consecuencias que eso. Que Claro, eso va. mantenerlo en la oscuridad no significa que no suceda. Yo pienso que es mucho más sano, viste, hablar y hasta los chicos podrían tener una sexualidad más sana, ¿no? Porque todavía yo veo que hay mucho chiste machista entre los chicos. A mí me sorprende, por lo menos acá en El Dorado, hay mucho chiste machista con respecto a las partes del cuerpo, tanto masculinas como femeninas o XX, lo que sea. Y me parece raro estando en el siglo XXI. Yo pienso, una vez un alumno mío, yo soy profesora de educación artística, nada que ver, un alumno mío estábamos hablando de no sé qué y por ahí sale la temática y me dice, profe, ¿y dónde está el útero en el hombre? Y ahí yo dije, bueno, dejemos todo y vamos a empezar a dibujar. Y ahí dije, dejé todo lo que estaba haciendo para empezar a hablar.
Y hay cosas que nosotros damos por sentado, que los chicos saben y no saben, y aún así tienen sexo. O sea, no porque tapemos esto, no, van a dejar de tener sexo. Y con este pensamiento me están haciendo de atrás así, que redondee, y vamos a una pequeña pausa y después volvemos, ¿dale?